Como parte de las festividades en torno a Todos los Santos y en el marco del ciclo de exposiciones culturales 2014, en el lobby del Congreso del Estado se inauguró el tapete conmemorativo al Día de Muertos, elaborado por las y los alumnos del taller Rufino Tamayo. Durante la entrevista, el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, Rafael Arellanes, comentó que esta contribución se torna creativa. Explicó que para muchos es común presenciar la elaboración de un tapete de arena. Sin embargo, dijo, esta es una oportunidad para que los jóvenes expresen su talento y preserven las tradiciones oaxaqueñas. Que en el Congreso se realice una actividad de este tipo, esperemos que se instaure porque es una festividad que vale la pena recordar dentro de las prácticas culturales de nuestro pueblo. Entonces le agradecemos mucho al taller que hayan tenido la amabilidad de ponerlo, exponerlo, y como ustedes aprecian, pues es también una obra de arte, ¿no? Pintura de acrílico, aerosoles, flores y algunas veladoras fueron los materiales que las y los estudiantes utilizaron para decorar la superficie del tapete, haciéndolo vistoso y colorido. El diputado puntualizó que las celebraciones ancestrales en torno a los muertos son una forma de recordar a quienes ya no están con nosotros. Ante esto señaló que se deben de disfrutar los mejores momentos con los seres queridos. Festejamos a nuestros muertos y también a los vivos, ¿no? Es una manera de recordarlos. Pues quizás sepan el cuento aquel de que justamente por estas fechas una de las historias cuenta pues que vienen a convivir con nosotros nuestros muertos, ¿no? Y por eso se les hace esta alusión, por eso les hacen ofrendas, ¿no? Para que vengan a disfrutar con nosotros quienes ya se fueron. Son imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.